Bueno, tengo 10 minutos quema grasa, empezamos sin material. Primer ejercicio, sentadilla, giro. Mientras roto, suelto aire. Venga, voy a dar el crono. 3, 5, 4, 3, 2. Vamos a estar un minuto de duración. Vamos a hacer un trabajo general sin material. Tonificación, pérdida de grasa, activación. Si tienes 10 minutos antes de irte al curro por la mañana, te movilizas, activas tu metabolismo, empiezas a quemar grasa. Si estás combinando con el ayuno intermitente, después de entrenar tu sesión de musculación normal. Esos son 10 minutos que marcan la diferencia y que te van a ahorrar mucho tiempo de otra manera. Solo 10 minutos. En 10 minutos pasan muchas cosas en la vida. De 0 a 10 minutos. Uf. Venga, concéntrate. Vale, segundo ejercicio. 1. Wow. Cuando yo me veo en el vídeo, da la sensación de que no bajo. De que no bajo tanto como yo creo. Venga, vamos. Una más. Vale, listo. 1, 2. Abro, cierro. Meto, meto. Abro, cierro. Vamos. Venga, sigue, sigue. 10 segundos cambio, ¿eh? Atentos ahora. Yo empiezo el tirón. Ahora. La otra pierna. Meto flexión. Una pierna atrás. La otra pierna adelante. Y meto flexión. Atrás. Delante. Y meto flexión. Muy bien. Venga, ya vamos a tener casi la mitad hecha. 20 segundos. Venga, última, me quedo arriba. Vale, paso. Cortito, donde estés. Si no tienes espacio, simple. Lo haces simple si no tienes espacio. Lado bajo, baja bien el culo ahí, las rodillas hacia afuera. Toma aire, suéltalo.
Venga, adelante, en continua.10 segundos. Vale, al suelo. Flexión. Y vamos a ir despacio. Hay que aguantar un minuto, ¿eh? Despacio, mantén más tiempo arriba. 1, 2, bajo. 1, 2, bajo. 2, bajo. 2, bajo. Súper bien. Quince segundos. Venga, última repetición que hago. Vale. Tumbado, normal. Vale. Al suelo. Te tumbas. Arriba. Te puedes apoyar. No cojo demasiado impulso para levantarme, así que ahí aprovecho un poco de empuje y atrás. Vamos a hacer la última. Vale, de lado. Ahí va. Este ejercicio vamos a dividirlo en mitad, mitad. Cuatro, tres, dos, uno, cambio de lado. Ah, no queda nada. Vamos. Vale. Bueno, posición bajo. Flexión. Separo, me ayuda a subir. Treinta segundos. Última. Vale. Y último ejercicio. Pierna. 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 Bajo ahí bien, sin prisa. Apoyo. Patada atrás.
A veces voy directo, a veces me tengo que equilibrar apoyando ahí. Venga, directo. Importante. Ahí. Ahí. 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Paro. Vale, bien. Después de este tipo de rutina corta, a veces no hace falta estirar tanto, porque si lo que pretendo es seguir el día, rutina mañanera, hago estos 10 minutos, sigo mi día, entonces hago unos estiramientos básicos, 8 o 10 segundos, me coloco otra vez, un poquito la espalda o aquello que tenga que recuperarte, 8 o 10 segundos por aquella zona y listo. El objetivo es activarte y seguir quemando, seguir acelerando esa tasa calórica. Si estiro mucho, demasiado, mi cuerpo tiende a buscar la relajación, a venirme abajo. En ese caso sería ideal hacerlo, pues estoy terminando el día y lo que quiero es terminar relajado. Te dedico unos segundos más a estirar y eso es un consejo que os doy, un tip pro, Potenkin. Pues,